Muy buenas noches a todos, servidor Rodrigo del Campo. Miren, miren nada más, qué bonito se vaya atrás. Pasé todo el día ayer y hoy arreglando, acomodando, limpiando, miren. Ahí está don Fernando Valenzuela, Tim Lincecum, el Alcohol Milenario ahora está acá. Varias cositas nuevas allá en el librero. Gracias por acompañarnos, servidor Rodrigo del Campo. Ya se irá poblando, ya se irá acomodando. Así ha pasado últimamente, pero ya con un poquito más de frecuencia. Y ahora también en el Facebook, estoy viendo si vuelve a funcionar o no vuelve a funcionar. Después de mucha lata, después de que alguien nos ahí saboteó y nos tumbó el canal de YouTube, de Facebook. Bueno, pues ya está jalando ahí otra vez. ¿Para qué? Para mis cosas, porque esto ya es 100% de pura diversión. Gracias a los que están conectados, gracias a los que se van conectando, gracias a los que están escuchando por audio. Vamos a platicar de UFC 300, hay cosas que platicar del programa de desarrollo, hay cosas que platicar pues de lo que quieran, ¿no? De absolutamente lo que quieran. De los shorts que van a usar de UFC 300, que a mí me parece una idea maravillosa, etcétera, 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 etcétera. ¿Quieren preguntar? Muy sencillo, si quieren preguntar, si están en YouTube y quieren preguntar, pues muy sencillo, simplemente suscríbanse y con eso ya les abre la oportunidad de hacerlo. Dice, ya quitaste el depredador que estaba atrás. No, déjame ver si se ve, está allá arriba, porque esa es la repisa oficial de Fernanda. Bueno, ahí sí hay otra, entonces está en la de Fernanda, entonces ya está ahí arriba. Miren lo que encontré, miren lo que encontré ahí arriba. Bueno, mi cubo de indiscutible, pero mira, un cubo del UFC Network. Vámonos con lo que dejaron en el chat, en el canal de YouTube, y de ahí ya les voy contestando lo que me vayan poniendo por acá, que ya lo están poniendo. Ya si se conecta alguien más, viene, si no, pues también, y lo hacemos aquí petit comité y a quién le importa. A ver, la parte de comunidad donde dejamos las preguntas. ¿Qué pasó, Murphy? Ya escucho algo del Murphy ahí en la calle. Emanuel Gómez. Vamos a llegar hasta el final de este bloque, a ver. Alan Valencia hace 4 horas. Otra, ¿es real que habrá algunos shorts personalizados para UFC 300? Sí. Los que han revelado hasta el momento son los de Max Holloway, que están muy bonitos, son de flores. Uno como un poquito tribal para Alex Pereira. Uno con banderas de Estados Unidos para Justin Gaethje. Y uno de dragón para Zhang Weili. No sé si vaya a haber más. Esos son reales, ya están publicados en las redes de UFC y ya están a la venta. Creo que aprendieron del de Sean O'Malley, que se vendió bastante bien. El de Max a mí me parece fabuloso, está muy bonito, es de los que más me gustó. Y de ahí veremos qué más pueden hacer. Yo la verdad es que no entiendo por qué siempre esa necedad del UFC de no, todos igualitos, sin salidas, sin entradas, nadie puede bailar, nadie puede hacer nada. Pues sí lo entiendo. No, lo entiendo. Es para que todos sean uniformes y sean su cuadrito y todos sean igualitos y no hay individualidad porque el UFC está por encima del peleador y Para eso es. Salieron los shorts y a todo el mundo les gustó y es un gestito los shorts. En fin. Luis Ontiveros. A veces se hacen chismes grandes y a veces la gente no entiende los chistes o las bromas y lo leen en sitios que solo se roban información, que solo están agregando, que solo están copiando, que no diciendo lo sacaron, que es gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando, entonces todo lo ponen como si fuera en serio, en fin. Luis Ontiveros dice, Rod, buena noche, ¿viste lo que comentó Buckley después de la pelea con Luque sobre que Krause le dio un ticket? Joaquín Buckley tiene muchos problemas con James Krause desde hace mucho y James Krause en realidad es el que tiene problemas con él. No me acuerdo por qué, estoy buscando la nota. No me acuerdo por qué. Ah, mira, aquí está el Reddit. Pero Krause tenía problemas con Buckley. ¿No? Ah, no, mira, es un video, no lo puedo ver ahorita. A ver, este es de MMA Fighting, es de octubre de 2020 de que suspendieran a James Krause. Que cada vez que salen cosas de Krause te das cuenta que era un hígado, pero bueno. Entonces, Buckley había dicho en un programa de MFR que tenía broncas con Krause. Y Krauss entonces dijo pues que sí, ¿no? Que sí es verdad. Que es de lo que he escuchado de otros gimnasios y sus propias interacciones con Buckley. Dice, me mensajeó probablemente hace 5 o 6 semanas que si podía venir a entrenar, dijo Krauss. Y yo le dije en realidad que no. Y sé mucha gente que lo acaba de conocer de su video viral. Él es de San Luis, que no está muy lejos de mí. Krauss en ese momento, cuando no sabíamos que estaba apostando en peleas, estaba en Kansas. Lo han corrido de todos los gimnasios de San Luis. Nadie me ha dicho nada bueno de él. Me escribe, me dice que no quiere entrenar, que quiere venir a esparrear. Le dije, no estoy interesado, así no funciona aquí. Aquí ni siquiera esparreamos fuerte. Lo que buscas no es lo que hacemos y no encajas bien. Y entonces de ahí, pues le contestó Buckley, etcétera, etcétera. Krauss empezó a inventar no sé de dónde, de que, no, yo sé que si entra aquí, le va a hacer algo a mis peleadores, y no sé, etcétera, 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 etcétera. Whatever. Como haya sido, ¿no? Entonces se tienen ellos rivalidad, se tienen ellos tirria. Y de broma, por como fue el final de la pelea de Luke y Buckley, donde Luke pues, se cansó mucho, lo volteó y terminó la pelea. Dijo de broma Joaquín Buckley, es que cuando subí al hotel abrieron una puerta a un cuarto y estaba James Krauss dándole un boleto de apuestas a Vicente Luque, diciéndole, lo hiciste bien, ¿no? Le está tirando a James Krauss, que está todavía bajo una investigación del FBI por apuestas en peleas. Alan Valencia, verdadera inclusión lo del peleador que debutó en One Championship, que tiene un brazo y medio. Saludos desde Michoacán. Lo dejaron pelear en la otra, le fue muy bien, lo volvieron a dejar pelear, está peleando ahí, hasta ahí. No sean tan inclusivos, es buen peleador y por eso está ahí. Alan Valencia, saludos Rodrigo. ¿Cuál es tu opinión de que tengan a Bo Nickel por encima de muchos y mejores peleadores que él? Entiendo la parte que quieran hacer una estrella, pero ¿estás a favor o en contra o te da igual? Saludos. Número uno, esa estrellita, Bo Nickel, la verdad es que la gente en Estados Unidos lo estima mucho, lo estima muy bien, jala bien. No es la estrella más grande, pero sí lo es. Ahora, ese puesto, por como el UFC maneja sus carteleras y por como les gusta llevar sus carteleras, yo no soy el UFC que haga lo que quiere, si quiere poner a Bo Nickel, que ponga a Bo Nickel ahí. Es una pelea que es importante para abrir el pago por evento, pero para ellos a veces es más importante la estelar de las preliminares que la primera del pago por evento, cuando hacen sus carteleras, ¿no? Es lo que ellos opinan, ellos tienen su data de muchas cosas, desde hace muchos años usan data de redes sociales, usan data de Twitter, usan data de YouTube, ven comentarios, ven likes, y así, por ejemplo, hacen muchas cosas de a qué mercados van a visitar, etcétera, 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 ¿no? Y en sus datas, y en lo que ellos quieren, y en sus metas, ellos deciden poner a publicar ahí. No entiendo por la molestia de la gente, ¿no? Que el UFC haga lo que quiera, que los ponga donde quiera. ¿Estás a favor o en contra? Yo, ¿por qué voy a estar a favor o en contra? Yo no soy el UFC. A mí me da exactamente igual. Creo que había peleas más atractivas que poner ahí. Para mí sí, ¿no? De los nombres, pues es muy, el tema del orden de las peleas y sobre todo una cartelera como esta no tiene que ver con el nombre. Yo, y lo he dicho mucho, la afición del MMA se renueva cada 5 o 6 años, ¿no? La gente se harta, es demasiado que ver y es demasiado que seguir y te pierdes y te vas. Entonces yo no creo que se acuerden las 3 primeras peleas de UFC 200 y quién había arriba de ellos, porque hubo un caso similar. La primera pelea de UFC 200 es la primera preliminar, así como hacer ahora Davison Figueiredo, Cody Carman, fue Jim Miller, Takanori Gomi. Le siguió Gegard Mousasi contra Majeta. Y la última de las primeras preliminares fue Joe Lawson, que finalizó por primera vez en su carrera a Diego Sánchez. Y después de ellos, para abrir la preliminar, Sage Norcutt contra Enrique Marín. Las 3 peleas anteriores tenían que haber peleado por nombre, por renombre, o por mejor peleador, o por más trayectoria, pues arriba de Norcutt y de Wasabi. Entonces tampoco es algo nuevo, ¿no? Ni se espanten, ni mucho menos, ¿no? A ver, Emanuel Gómez, no sé exactamente qué quiere hablar Manuel, pero vamos a intentar. Puedes hablar más del tema de las apuestas. Me quedé picado con lo que dijiste, que este negocio va a tronar. Yo lo único que voy a decir es, todos los medios, y no es algo que digo nada más yo, todos los medios y muchos medios están dependiendo del dinero de las apuestas para funcionar. Es insostenible. Es insostenible que haya tantas marcas de apuestas. Es insostenible la lana que le pagan no solo a influencers, pero a gente de medios deportivos. Es insostenible el dinero que les paga a un Luis García, a un Álvaro Morales, los deals que tienen por abajo. Es insostenible que tengan casinos como el PlayDuet, su canal de televisión. Caliente lo puede sostener, tiene todo el dinero del mundo, pero que tengan sus canales de televisión que nadie ve, que los ven porque le meten muchísima publicidad en redes, porque pagan una nómina estúpida de tonterías, porque el contenido es bastante malo y bastante flojerita. Y yo no estoy seguro que ese tipo de contenido esté llevando gente a jugar, que es por lo que lo están haciendo. No lo están haciendo por hacer contenido, lo están haciendo para que de ahí hagas el drive para que la gente vaya a jugar. En el tema deportivo hay una cosa bien difícil. Está pasando lo que pasó este chico con los Raptors, y lo que pasa es que les voy a decir, por ejemplo, cómo era la experiencia hace años en un deporte como el UFC. Tú ibas a Las Vegas o los estados donde era legal las apuestas antes de que fuera tan grande y en línea, y de un partido de NFL podías apostar muchas cosas, de uno de la NBA podías apostar muchas cosas, de uno de la MLB podías apostar muchas cosas, de uno del, por ejemplo, de una función del UFC no se crean, muchas peleas solo podías apostar quién iba a ganar y las podías meter en un parlay. De algunas podías el over-under de cuándo iba a terminar. Pero no había 50 prop bets como lo sea ahorita. A ver, vamos a meter la página de Caliente, por ejemplo, en México. No hablemos de un DraftKings, que es el partner oficial de UFC, que tiene prop bets, yo creo que para todos los peleadores de la cartelera, ¿no? Pero quiero ver los de los de UFC 300 en Caliente. Y es que ese es el tema. ¿Qué es lo que pasó en el ejemplo de este jugador de los Raptors? El tipo tenía un servidor de Discord como James Krause. Le cobraba a la gente por darle sus picks de apuestas. Y de pronto uno les decía lo que parece, allegedly, como dicen, lo que parece supuestamente que pasó, es que él les dijo que le apostaran al under de puntos de él. Y él entró a jugar y cuando se estaba acercando al over, le dijo al entrenador, oye, me siento mal, y se salió. Y lo hizo 2 veces. Y eso es lo que están investigando fuerte y lo que están investigando complicado. A ver, pelea random. Jalen Turner, Hanato Moicano. Over-under, va a llegar al final, si no, no las han montado todas, pero round, ¿en qué round va a terminar? ¿Va a terminar por sumisión? ¿No va a terminar por sumisión? De pronto hay una pelea donde hay 15 cosas que apostar que no había antes. Entonces tú vas a un DraftKings y resulta que pues de la pelea más chiquitita, por ejemplo, de la de Pereira, ¿qué hay? ¿Quién va a ganar directo? Over-under de rounds, over-under de 1.5, over-under 2.5, over-under 3.5, over-under 4.5. Apostar en el round, ¿quién va a ganar? Método de victoria. Método de victoria sin sumisión. Método de victoria con sumisión. ¿Va a llegar al final o no va a llegar al final? Eso no existía antes. Entonces, es muy fácil de manipular. Por eso la investigación con lo de James Krause. Va a haber deportes y va a haber casos fuertes de fútbol, de otros deportes, fútbol americano, lo de Otani que está muy caliente. Va a haber otro caso en el MMA seguro, donde pues hay un tema de ilegalidad de apuestas. Está muy duro el tema, está muy duro el tema. Y creo que no, eso, y no hemos visto las consecuencias sociales del acercarle la apuesta de una manera tan abierta a todo el mundo y a todo el país, ¿no? En México ya es muy común, en Estados Unidos es muy común. Sí, hay varios problemas por ahí que yo preveo que en un futuro van a existir. A ver, ya están todas las que habían dejado, vamos con las que están dejando ahorita. Saludos a José Zavala, saludos a Javier Bustamante, a Isabel Arbolella. Dice Javier, ¿alguna novedad de lo que pasó con Jon Jones? Pues Jon Jones dice que no hizo nada, pero no hay prueba de que no hizo nada. Lo que hay es un video muy cortito. A ver, los que no se enteraron, hace poquito, 3 semanas más o menos, fueron 2 testers de los nuevos de UFC, del sistema que tiene UFC, a hacerle pruebas de dopaje a Jon Jones. Semana y media después, una de las personas que fue, una chica, le habló a la policía y levantó cargos contra Jon Jones por varias cosas. En eso de que no la dejaba salir, que le quitó su teléfono, que la amenazó de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Le levantan los cargos y no lo arrestaron, pero está bajo investigación el tema. Jon negó, y ella dice que su superior le dijo que no levantara cargos, por favor, ni dijera nada, hasta que hablara con el UFC. Lo cual, si esa parte pasó, y no es culpa del UFC, es culpa de esta persona, es gravísima. Es gravísima, gravísima. Número uno. Número dos, John niega todo. Entonces ya entramos en un ella contra él, ¿no? Y él dice que al contrario, que se iba muy bien y que cuando se fueron se dieron high five. Y publicó un video de 5 segundos cuando se dicen adiós. Y entonces, según John, que tiene un récord terrible de más de una década de haciendo tonterías, de manejar borracho, de chocar borracho, de pegar a una señora borracha, de tener problemas de violencia doméstica con su prometida, que no sé si eventualmente se casaron o no se casaron, con su novia de muchos años, la mamá de sus hijas, donde ha declarado ser culpable, porque pues ya salieron los hombrecitos, como siempre, los fans del Temacha, a defender a John Jones, que nunca lo han declarado culpable de eso. John Jones literalmente se ha declarado solito culpable de cosas de violencia doméstica. Entonces, ¿con qué cara le voy a la que del teste no la conozco? No tengo idea de quién es. Pero ¿con qué cara le voy a creer a John Jones? No hay cómo creerle a John nada. Entonces, está bajo investigación. Veremos lo que pasa. Si realmente el jefe o la persona de esta chica le dijo que le avisara al UFC primero y por eso se tardó en hablar a la policía, pues es gravísimo y esa persona se tiene que ir. Y si tienen una orden de que cuando pasa algo así le tienen que avisar primero al UFC, cuando por seguridad le tendría que hablar a la policía primero, también está terrible eso. Hay muchos casos de testers de USADA que decían peleadores que cuando iban con ellos, pues en la madrugada, porque los mandan al azar, es una joda lo del doping, los mandan al azar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, los peleadores casi sacándoles pistolas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la seguridad del tester, si realmente están comprometidos a hacer esto, pues es muy importante. Entonces la investigación seguirá ahí en Albuquerque y veremos qué es lo que pasa. Smart Kanan, que me imagino que entrenas perros o algo por el estilo, pregunta: ¿cuál es la pelea que te llama más la atención o que tú crees que sea la mejor? Creo que la respuesta que tengo yo es la respuesta de todos, ¿no? Obviamente pues hay muchos que me llaman la atención. Tengo ganas de ver Figueiredo Garbrandt, Turner Moicano es un buen tiro. Obviamente a Diego López contra Chodik Yusuf. Quiero ver si Keila da las 135 libras. Prohashka Rakic es buena. Keira Sterling es buena. Pero obviamente Olivera Sariukian. Todos queremos ver Justin Gaethje y Max Holloway a 5 rounds, ¿no? Creo que es la pelea que nos da causa más curiosidad a todos. Por cierto, el jueves en Claro Sports, 3 rounds. Diego López y el ex monarca de peso ligero Charles Oliveira nos acompaña ahí en exclusiva en 3 rounds en Claro Sports. Díganme ustedes más bien cuál piensan ustedes que va a ser la mejor pelea de la noche. Saludos a Alejandro Díaz, que dice que ya llegó. Ignacio Luna, se te extrañaba, Rod. Pues estamos volviendo al menos a compartir esto en Facebook. No le voy a meter más nada como todos, pero saludos a Joheimen, a Gamaliel, a Ulises. Saludos, Rod. ¿Pudiste ver algo de WrestleMania? Ni me interesaba y la verdad no. Estaba trabajando. Alex Apache, ¿cómo es la vuelta en Madrid? El Manchester, perdón. El Madrid avanza, quedaron 3-3, va a perder el Madrid. Yo soy madridista, pero va a perder el Madrid, hay que ser realistas. Saludos a Iván Mendoza. Ulises Carrillo. Este ha sido pues como la cantaleta que traen todos los analistas, ¿no? Que la pelea con Gaethje le va a cambiar la carrera a Max. Pelear con Gaethje le cambia la carrera a cualquiera. Y es un hecho y lo hemos visto. Te quita años de vida, obviamente. Pero vamos a ver cómo le va a Gaethje. Entre la entrevista que tenemos el jueves con Oliveira le preguntamos qué opinaba de la pelea y él lo dijo muy claro, ¿no? Yo respeto mucho la pegada de Gaethje. Max es un peleador dinámico, es un peleador buenísimo, pero pues él es pluma y la diferencia es bastante. Alguien que ya peleó con los dos y que ha peleado en pluma y en ligero, creo que, y aparte es un campeón de UFC, creo que pues, es una opinión que sabe mucho más que todos. Abdal León, ya listo para pedir mi día libre para UFC 300, yo voy a trabajar. Claudio Montreda, a ver. Esa es mi secadora, perdón. ¿Quién podría vencer a Shafkat? Leon, Kamaru, hay varios. ¿Reveski podría dominar a Oliveira, a Gamrot? No. A Mateusz Gamrot, quién sabe. A Oliveira, no. A Sariukian, no. Movsar Yebroe podría vencer a Volk, no creo que hoy. ¿Podría Nakamura con su lucha olímpica no era el suelo de Umar? Son dos cosas muy diferentes. La kriptonita del jiu-jitsu es la lucha, pero también el jiu-jitsu es kriptonita de la lucha. Son dos cosas diferentes. Y la lucha olímpica te da mucha experiencia, pero la lucha olímpica no entra el MMA en la jaula. Orobay podría vencer a Islam. Nadie le va a ganar a Islam ahorita, no importa quién sea. Y mucho menos a alguien que ni siquiera está cerca de pelear con él o va a pelear con él en algún momento. Buenas noches a Pete. Johan Chale, creo que ya no veremos más a Jones. Esto se ve largo y laborioso. Eso les pasa por por dejar sus esperanzas en Jon Jones. Pero bueno. A ver, vamos a platicar. Me están preguntando, me están haciendo una pregunta. Y creo que vale la pena que platiquemos de lo del programa de desarrollo. Que como les decía, pues bueno, estaba lo del Combine. Se le dio acceso solo a ESPN de Estados Unidos, que es Carlos, que tiene los derechos de transmisión. Nosotros empujamos, nos dijeron que no. Olímpicamente nos mandaron a la chingada, como se dice por acá. Y ya, ¿no? Ahora, hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que a mí no me gustan de cómo quedó el programa. Y les voy a decir, estoy abriendo mi listita por acá. Que a mí no me gusta mucho cómo quedó el asunto. Pero pues así las cosas, ¿no? En fin. A ver, la lista completa de todos los que se quedaron. En orden de país. Julie Martínez, Sofía Montenegro y Kevin Vallejos de Argentina. Yasmín Navarrete de Chile. Luis Iván Rodríguez, Fabricio Escárrega, Jair Pérez, Eduardo Vázquez y Alejandro Sánchez de México. Mauricio Partida de Venezuela. Eldi Macías, Andrés y Adrián Luna Martinetti. Con Cristian Rivas de Ecuador. André Barquero de Costa Rica. Juan Díaz e Ian Escusa de Perú, Ernesto Rodríguez de Cuba. Esos son los 19 que se quedan. Les había dicho yo, entre 15 y 20. Entre 15 y 20 se van a quedar, ¿no? Que era lo que se había comentado. También, les decía yo, van a invitar a todos. Decían, van a ser 50, van a ser 50. A lo mejor le hablan a 50, pero van a ser menos de 50. Fueron 41 los que fueron, ¿no? Se les dijo que iban a ser menos de 50, ¿no? Hay prospectos muy buenos, hay gente que a mí personalmente me parece que que ellos ya no están para para programa de desarrollo, ¿no? Que ellos ya están más para, pues para estar un poquito arriba, ¿no? De todo este tema, ¿no? Entonces, a ver, por pasos, porque me pregunta. Vamos a poner la pregunta en pantalla. Víctor Ruiz, ¿qué referencias tienes sobre Ian Escusa? Tampoco es trabajo como para que yo tenga referencias de Ian, pero bueno. Ian pelea, bueno, ha peleado también en FFC una vez, pero pelea en la promotora de Iván Iberico, en Inca FC. Es para mí el tipo de peleador que más se puede beneficiar del programa de desarrollo. Ian es un chico con 4 peleas, todas ganadas. Está un poquito grande, tiene 27 años, pero tiene la experiencia. Es un peleador justamente de Pitbull, que ha peleado contra gente pues, de nivel bajo o nulo, ¿no? Contra peleadores de 0-0, contra un peleador de 5-6, y que se va a foguear con este tipo de temas, ¿no? A lo mejor él no va a ser el que va a tener el contender después del programa, pero le beneficia mucho este tipo de programas a alguien como Ian, ¿no? Hay gente, por ejemplo, como como Diego Mansur. Yo estuve platicando mucho del tema, pues, con varios matchmakers, con varios promotores, con varios entrenadores que conocen muy bien el mercado y que saben muy bien. A mí, de quien me hablaron muy bien, que yo honestamente no lo conocía muy bien, pero que me han hablado muy muy bien, es sobre todo de Diego Mansur, del chileno Diego Mansur, que está 11. Me contaba Eduardo Vargas, buen amigo, pues, dueño de Naciones MMA. Él hace muchos años hicieron un scouting muy exhaustivo en toda Latinoamérica cuando él trabajaba en Combate Américas. Y a Diego fue alguien que conocieron cuando Diego tenía 18 años, hace 6 años, ¿no? 2018. Y desde ahí han seguido mucho su carrera y lo que ha hecho y lo que puede hacer y el récord que tiene ahorita, que es 11. Y sé que es alguien que no se pudo, pero que se intentó llevar pelea a Naciones MMA y simplemente los tiempos no se dieron. Y él no ha peleado este año, peleó en varias ocasiones en 2023, perdió 3, por ahí perdió una con un chico con menos experiencia, pero pues un duro estadounidense que venía de Nueva Jersey, que por ahí le sacó la pelea, ¿no? Chico que ha peleado en CFFC, que ha peleado en Ring of Combat, pues pelearon justamente en Ring of Combat, fue a pelear a Estados Unidos, Diego, y es la única derrota que tiene. Alguien como Diego es alguien que se beneficia mucho del programa, alguien que tiene mucha experiencia, que tiene ya experiencia, que tiene 11 peleas profesionales, pero que es muy difícil que pelee en México, que es muy difícil que pelee en los Estados Unidos, que necesita ese puente para conectarse con ese mercado, ¿no? Y de ahí, pues, nombres que creo que hemos hablado mucho, pero por ejemplo, los gemelos Martinetti, uno ya estuvo en el Contender, no les gustó, pero le podría dar otra oportunidad, el otro podría estar en el Contender. Juan Díaz, el pegajoso, campeón de Lux, peruano, que entrena ahí en Tram Gym, él es un peleador que debería de estar en un Contender, o que ya podría estar en UFC. Juan es un peleador que podría estar en el UFC, por ejemplo. Pues, ¿se va a beneficiar del programa? Sí, pero creo que está un paso arriba de muchos de ellos. Quien me da mucho gusto que esté por ahí, el Lupe, Jair Pérez, el hermano de Goyito Pérez. ¿Se acuerdan que platicamos de él justo cuando iba a empezar el tema del scouting? Que les decía yo, espero que Lupe pueda estar ahí. Hasta donde yo sé, Lupe ya terminó su contrato. De que está ahí es que ya acabó el contrato. Los contratos horribles de Campbell McLaren de Combate Global. Me da mucha pena y lo platicamos aquí desde hace varias semanas, de gente como el Púas, ¿no? El Púas, yo les he dicho, pues desde hace más de 2 años, que es el mejor prospecto de México, Cristian Púas, que lamentablemente sigue firmado con Combate, ¿no? Entonces se va a quedar peleando ahí, le pagan bien en Combate, Combate se va a meter en problemas fuertes en los siguientes meses, hashtag se les dijo. Cristian es un super peleador, Cristian es un peleador que debería estar en Contender ya, pero obviamente con ese contrato de Combate no lo va a poder hacer hasta que no se termine ese contrato. Es para mí uno de los mejores prospectos, si no es que el mejor prospecto de México. Lupe es un super peleador que ha crecido mucho, que ha cambiado mucho, que ha mejorado mucho. Sobre todo después de la pandemia agarró un ritmo muy muy bueno. Tiene solo una derrota en esa etapa en Combate, contra un cuate que se llama Justin Vázquez. Pero Justin, primero es una pelea que yo siento que ganó Lupe. Fue en julio del año pasado. Es un peleador duro. Le ganó también por allá a Gavidia. Le ganó muy fácil con una rodilla en la cabeza. Muy arriba del nivel de Alejandro. Es un peleador duro, ¿no? Es un peleador muy duro, Justin. Lupe es un peleador muy bueno que necesitaba también, pues, esa conexioncita, ¿no? Que lo acercara a algo más después del tema del Combate Américas. Y pues del que yo veo que ya muchos están muy enamorados. Y hashtag se les dijo, pues desde hace cuándo. Es de Fabricio Escárraga, ¿no? Fabricio Escárraga, que acaba de pelear en Karate Combat porque fue donde consiguió tiro aquí en la Ciudad de México. Lamentablemente no pude ver a Fabricio en esa ocasión. He tenido el gusto de conocer a Fabricio justamente porque pelea para nosotros en Naciones MMA. Y se lo hemos intentado acercar a varias personas porque se nos hace un super peleador, porque se nos hace una promesa del MMA mexicano. Y pues ha habido muchos medios y muchos periodistas que como no quieren cubrir a Naciones porque pues o les caemos mal o piensan que es poca cosa la promoción o lo que sea que quieran o que tengan de razón, no han querido hablar de Cono de Fabricio. Ahí está el trabajo de Fabricio, ¿no? Fabricio tiene una derrota contra el Goku Arana. En un derribo metió el brazo mal Fabricio en su última pelea, le dislocó el hombro, ¿no? Mala, el Goku es un peleador que a lo mejor no tiene el récord que muestra lo buen peleador que es, ¿no? 6-1, contando la pelea de Karate Combat, lo mismo. Es ese tipo de peleador que le ayuda a estar en un programa de desarrollo, que le ayuda a acercarse a peleas de Estados Unidos, a peleas de hacer un puente, ¿no? Su hermano Edgar Escárraga lamentablemente no tiene la oportunidad también de pelear en esos mercados. Por ahí se le había pactado una pelea en Cage Warriors y lamentablemente la semana de la pelea se enfermó y ya no puedo hacer ese brinco. Necesitas oportunidades, Edgar, y sé que están trabajando para conseguírselas. Edgar estaba muy grande, por ejemplo, para este programa de desarrollo. Por ahí voy a platicar con él. Me sorprende un poquito que no se quede alguien como Cristian Torres, como el Alacrán Torres, otro peleador, aunque yo sé que después de una pelea donde se le dio permiso, porque él todavía tiene contrato de Naciones MMA, no sé si se acabó con esta, pero donde se le dio permiso de pelear en Budocento una pelea y que ya se lo quieren adueñar y ya quieren decir que es peleador de Budocento, pero pues tiene 6 peleas profesionales en Naciones MMA, toda su carrera en Naciones MMA. Es un chico con más de 15, 16 peleas amateur. Él es el caso éxito de los chicos mexicanos que han salido beneficiados del MMA amateur que se ha dado en los últimos años en México. Es un chico que fue campeón mexicano, que fue campeón panamericano, que fue medalla en un mundial, que tuvo 15, 16 peleas amateur, que aparte pues viene de alguien muy rico, de la escuela del Sensei Torres, que es su tío. El Sensei Torres es uno de los pioneros del MMA en México, ahí en León, y salta hacia el profesionalismo después de 15 peleas amateur, de medallas, de ganar torneos, de ganar cosas importantes, y se le fue llevando poco a poco en Naciones MMA con oponentes que le fueran ayudando a subir el nivel. Por ahí ya tuvo 2 de experiencia como Cristian Cerda, y él quería pelear antes del programa de desarrollo. Se le dio permiso contractualmente de pelear el mes de febrero y peleó en Budo Centro. Él tiene 6 carreras, 6 peleas en Naciones y una pelea en Budo. Me sorprende que Cristian no se quede. Cristian es alguien perfecto para el tema del programa de desarrollo, ¿no? Pero las mediciones se habrán hecho, las mediciones se hicieron. Ahora sí, algunos cambios de lo anunciado oficialmente, de lo que iban a hacer oficialmente. En una entrevista, Eric del Fierro platicó con Carlos Contreras y le decía, el mayor cambio es que el programa este programa va a ser de un año. Platicando cuando fue la apertura del PI con el coach del Fierro, con Duncan Fritsch, que es el mero del PI, con Forrest Griffin. En ese entonces la idea todavía era que fuera de 6 meses el programa y que cada 6 meses se renovara. Ahora va a ser un año, y después de esta generación de un año están esperando que pueda ser cada 6 meses que hagan un combine y se refuerce el programa, se renueve el programa. Yo, Jaime, me llama mucho la atención Figueroa contra Cody. Siento que va un muy buen knockout. Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Qué tal, Rod? ¿Qué tan emocionado estás por la cartera de UFC 300? Mucho y muy apenado que va a tener que trabajar. ¿Crees que igual le supera el último 200 o 205? Sí es mejor que UFC 200, la verdad. Cuando ves ya el poder completo de la cartelera, ¿no? 200 era bueno, pero a mí me parece está muy buena. Y también la otra pelea, 205, que fue la primera de Nueva York. Por lo mismo, esta primera de Nueva York era buena cartelera, pero era lo que dicen top heavy, ¿no? Muy buena cartelera, es una cartelera histórica, pero lo que se llama top heavy, ¿no? Como las 3 peleas de campeonato arriba muy fuertes, un par de contendientes por ahí. Y buenas peleas con nombres que terminaron ser algunos nombres muy grandes, pero que en ese entonces no eran nombres tan grandes a veces, ¿no? Por ejemplo, Javi peleó contra Michael Johnson, pues Michael Johnson al final, ¿qué? Frankie Edgar contra Jeremy Stevens, respeto mucho a Jeremy Stevens, pero Jeremy Stevens es lo que le llamamos un journeyman. Tim Boych contra Sapo Natal, Jim Miller contra Thiago Pitbull, que no dio el peso porque estaba bajando 55. Liz Carmouche contra Kelvin Chukagian fue la primera, por ejemplo, y fueron solo 11 peleas. Entonces esa es la gran diferencia. Gamaliel Pérez, están tomando casi como oficial la pelea por Irma Makhachev. Lo único que les puedo decir es que no es una pelea oficial, que no se ha firmado, que no se ha anunciado. El día que se anuncie, la pueden tomar como oficial, pero no. Jay, no me llamo Rob, me llamo Rodrigo Condé y no vi WrestleMania. Pichulman, que cada vez cambia de usuario, porque me imagino que lo banean mucho. De pura risa, me parece que lo voy a banear del canal también para que cambie y llegue con otro usuario. Y dice, para ti, ¿cuál es el mejor peleador centroamericano de MMA en la actualidad? Y luego su icono, su emoji de que se tapa la cara con dos, que no sé por qué te tapas la cara, pero bueno. El mejor peleador centroamericano de MMA en la actualidad. Brrr. Hay ticos muy buenos, como Jorge Calvo y en Lux. Uff. Puede ser que sea él, ¿eh? Puede ser que sea Jorge Calvo. No estoy tan conectado con... A diferencia de muchos, yo no les voy a inventar y no estoy tan conectado con el MMA de Centroamérica. Entonces, No les voy a yo decir mentiras. Lo que sí es que no hubo nadie de Centroamérica en el programa, ¿verdad? Julie, Sophie, Kemi son de Argentina, Yasmín es de Chile, Yasmín Navarrete, yo no entiendo por qué es el programa, pero bueno. Hulk Sánchez, por ejemplo, lo mismo que les decía la vez pasada, el récord que tiene Hulk... Hulk es un muy buen peleador, es un gran peleador. Hulk no debería ser un programa de desarrollo, Hulk debe ser el contender, ¿no? Los mexicanos, Venezuela, Ecuador, Ah, André Barquero. André Barquero es el único centroamericano, me parece. Perú, y sí, Ernesto es caribeño, es de Cuba. André Barquero es el único peleador de Costa Rica. Es el único centroamericano del programa. Yo pensaría que puede ser este... ¿Cómo se llama? Calvo, pero... Ya dirán yo. Sí, André que va a pelear este... Pues no sé si van a pelear todavía, porque... Eso, fíjate... Buena pregunta. En este momento vamos a ver. A ver si ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. El Pegajoso y André Barquero eran la coestelar, o son la coestelar, de Lux 42 en 15 días en Guadalajara. Hasta ahorita me entró el 20. Y ya estoy preguntando ese tema. Y es buena pelea aparte. Ramiro Jiménez sigue con contrato en Combate. No tengo ni la más remota idea. Vi que firmó con Oper y como que está tirando entrada a UFC. No tengo ni la más remota idea si siguen en contrato con Combate Américas, la verdad. El Cachanilla, el invicto Ramiro Jiménez. Pero, ¿cuándo fue su última pelea en Combate? Yo me imagino que todavía tiene contrato, pero ojalá no. Buen peleador. Sobre todo luego pelear contra esos peleadores de Combate sin nombres, pero gringo, y que de pronto vienen de la División 1 y cosas así que son... fastidiosones de pelear. Ayuda mucho. Y justo la última que tuvo fue contra un dominicano que está allá, y que aparte es luchador, Tommy García. Entonces ojalá no, porque Ramiro también es un super peleador. José Zavala, ¿cómo viste el tiro de Allen contra Cortis la semana pasada? De lo mejor del año. Definitivamente. Enrique Carreón llegó tarde. Ah, Pix al final. Señor Rod, buenas noches, qué chulo su camisa de Fernández, su pin de Bad Religion, muy gronchero, pero Bad Religion no es punk. ¿Cree que se retire? ¡No! Perdón, Alfredo, pero qué tontería de pregunta. ¿Cree que se retire Holloway si pierde contra Gaethje? No. ¿Quién se te hace mejor peleador? ¿Khabib Nurmagomedov o Islam Makhachev? Está muy fácil esa pregunta, ¿no? Khabib. En un hipotético, como me cagan los hipotéticos, no va a contestar un hipotético. Enrique Carreón, ya contesté justamente eso. Alejandro Díaz, Rodrigo, ¿cómo ves la pelea de Diego López? López sin acento y con S. Diego es brasileño, ese López es con S. ¿Le ves futuro con los strikers tops de la división? Sí, claro. Más ahorita que está trabajando con Pancho Grasso. ¿Cómo va la pelea? Muy dura, el mismo Diego lo sabe, es la pelea más dura de su carrera, por mucho. Es un salto grande, creo, para mí, de talento, lo que está dando en oponente. Le tienen mucha fe a Pat Sabatini todavía como peleador ahí en el UFC. Ya tiene pelea. Ah, iba a pelear contra Nate Landwehr la semana pasada y se canceló. Era una pelea de perfil bueno para Sabatini después de perder. Y pues le están dando un Sodiq Yusuff durísimo, ¿no? Es un peleador muy duro Sodiq, que tiene poquitas peleas. Tiene más peleas profesionales, Diego, por bastante. Que tiene pocas derrotas y es la típica, ¿no? Tienes un peleador rankeado en la parte baja del ranking, que es muy bueno, que tiene buen nivel, que solo ha perdido en general con lo alto del UFC, que viene de una derrota, y el chavo que viene enrachado, con 3 bonos, con 3 en fila, con 3 generaciones en fila, a ver qué tortilla se calienta más, ¿no? Recuerden que las únicas 2 derrotas que ha tenido Sodiq Yusuff en el UFC son Arnold Allen, ¿no? A Sodiq le dieron ya 2 oportunidades de subir, ¿no? Él llega al UFC y después de ganar a Mowgli le gana a Andre Fili y le dan a Arnold Allen, que era su primera oportunidad de subir. Cae contra Arnold Allen, le gana a Alex Cáceres, le gana a Don Shanies, le vuelven a dar a Edson Barboza para subir, pierde con Edson Barboza, lamentablemente. Eso de que me cae a mí espectacular. Y ahora le dan a Diego, ¿no? Y sabe que tiene que volver a ganar 1-2 para que le vuelvan a dar a alguien. Le habían dado a Giga Chikadze después de Alex Cáceres y se canceló la pelea, ¿no? Pero como la pelea muy buena, como lo veo contra los strikers, pues buenísimo contra Pancho Grasso. Y lo que sí sé es que Pancho ya va a poder estar muy en paz en la esquina de Diego, porque esta semana, antes de UFC 300, se acaba ya la grabación de The Ultimate Fighter en Las Vegas. Y está obviamente él con Alexa por allá. Ah, corrigió rápido Alejandro, perdón. Corrigió rápido Alejandro. Perdón que te dije algo, Alejandro. Disculpa, usted no me ha visto el siguiente mensaje. Disculpa mía. Diamante, después de lo de Whiteman, ¿sí crees que se van a cambiar los guantes de UFC que usan en UFC? Yo lo he dicho desde hace siglos. Y, o sea, yo sé que es medio nuevo en mis chats, Diamantes, pero es algo que yo he dicho desde hace mucho. Este es un guante UFC. Lástima que ya no tengo mi guante de Naciones MMA, porque el guante de Naciones MMA hecho por los Torres allá en León es un guante con curva. Y se ejemplificaba mucho. Es el guante UFC. Es un guante que se llama Lay Flat. Es un guante muy muy plano. Este chiquito no me va a caber ni de broma. Pero básicamente es un guante donde la posición neutral de tu mano es esta, ¿no? Es muy fácil tener una posición recta. Los otros guantes te ponen una posición así predeterminada. Hay un anuncio, lo vi con varios de los periodistas que estarán en UFC 300. Van a hacer un anuncio sobre un guante nuevo el día viernes. Lo que piensan todos, porque después puse Chase Hooper, que él trabaja un poquito en el guante nuevo, es que si es un rediseño del guante y no nada más algo especial para el fin de semana. Habrá que ver si realmente, pero generalmente el UFC se ha visto reacio en querer cambiar su guante. Ulises, el poder de Jamal Hill se impondrá contra Pereira. Yo lo primero que quiero ver es que si 9 meses fueron suficientes para que Jamal Hill regrese bien de un Aquiles roto. Es poco tiempo. Es poco tiempo. Ya hay una cirugía muy buena, muy nueva, que es la cirugía que se hizo ¿cómo se llama? Creo que es Speedbridge, lo estoy googleando. Que es la cirugía que se hizo Aaron Rodgers y es la misma que se hizo sí. Y es la misma que se hizo Jamal Hill. Es tan nueva y tan popular la manera en la que te lo están haciendo y el material con lo que están haciendo, que, que tiene copyright. Se los voy a poner en pantalla para que lo vean. Es un tema que tiene copyright, que tiene marca registrada. A ver, ahí está ya. Ahí está ya. Achilles Speedbridge Repair. El Anthrax Speedbridge, la reparación Anthrax Speedbridge, es una innovación de fijación de tejido suave con un aparato que se usa en el tratamiento de las lesiones en el Aquiles. Con una fijación estándar, el tendón crea solo un punto de compresión directamente sobre el ancla. El Speedbridge, la reparación del Speedbridge permite que con un patrón de reloj de arena, la cinta de fibra, marca registrada, con esa sutura se pueda poner encima de la parte distal del tendón, y esta construcción de 4 anclas permite una reparación sin nudo y un área más grande de compresión para que el tendón de Aquiles y el calcáneo mejoren su estabilidad, para que de inmediato se pueda hacer postoperación, carga de peso y tenga movimiento de rango de movimiento. Es una cosa relativamente nueva. Es una cosa que usó Aaron Rodgers, es una cosa que usó Jamal Hill, y que le ha permitido a varios jugadores del NFL sí regresar en 7 meses, 8 meses. Pero no es pelear, y no es patear, y no es movimiento contra como Alex Pereira. Entonces eso me preocupa. El poder de Jamal Hill es fabuloso. Es una pelea buenísima, eh. Yo sé que a mucha gente, como no les cae bien Jamal Hill, a mí no me cae bien Jamal Hill. Le tiran mucho a Jamal Hill. Es un súper peleador, con mucho poder, con mucho peligro. Es una pelea bien dura. Yo quiero que gane Pereira, pero el poder obviamente de Jamal Hill es muy bueno. Ya dice Alejandro, perdón, fue el autocorrector, perdón. Diamandis, que está obsesionado por la comparación. Decía Enrique Serra y muchos que las comparaciones son odiosas, Diamandis. Yo no entiendo tu comparación. ¿Crees que en algún punto Islam Makhachev puede superar el nivel de Khabib, o simplemente Khabib fue un prodigio inalcanzable? ¿Quién sabe? Pero no perdió ya Islam. Entonces, ¿Rodo es futura división Figueroa en su actual división? Sí. Y con el renombre que tiene, con una buena rachita, le pueden dar una pelea de campeonato rápido. Ricardo Nois. Hola, Rodo, ¿qué shampoo usas? Ja, 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 no te creas. Yo siento que Diego finaliza rapidito. Ojalá. Uso Pantone para que no haya caída. Uso el shampoo que le sobra a Fernanda. Oye, este como que ya me está dando medio alergia, ¿lo quieres? Y entonces ya me lo pongo y con ese shampoo me baño. Porque aparte pues tengo el cabello cortito, digo, traigo gorra, todo el día traigo gorra, pero yo no me tapo las entradas, tengo entradas muy prominentes desde hace muchos años, pero pues tengo el cabello muy cortito, la verdad, entonces no es mucho problema. Jay, ¿por qué Adriano Moraes no ha peleado en One? Creo que su última la última pelea de él fue en mayo. One Championship, Jay, perdón, quité tu pregunta. One Championship tiene un problema fuerte de dinero. Muy fuerte de dinero. Y hay muchos peleadores a los que los está frenando, no los está peleando porque no tienen el dinero. Es la razón por la cual desde el año pasado los eventos Fight Night no salen de Lumpini Boxing Stadium. En Tailandia hay muchos estadios de Muay Thai. Cada estadio es su promoción. Los dos más grandes o más importantes son Rajamdern y Lumpini. Y desde hace un tiempo, desde el año pasado, desde inicios del año pasado, One Championship es quien promueve las peleas de Lumpini, que son unas en la semana y las del Friday Fights que pasan por YouTube, y lo han utilizado en el Fight Night porque le sale casi gratis. Es como su Apex. Entonces el hecho de que ya no están saliendo cuando antes salían 12 veces en el año, 15 veces en el año, no están consiguiendo lo que tenían, no tienen lana. La de septiembre la van a hacer, iban a ser 4 en Estados Unidos, ahora a duras penas a lo mejor van a ser una. Tiene un problema fuerte, Y pelearle con Adriano sale caro, en viajarlo de Florida para Asia, en pagarle su sueldo, etcétera, 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 etcétera. Por eso tienen problemas con muchos peleadores. Hay peleadores, incluso, bueno, se me olvidó el nombre, una kickboxer inglesa esta semana, que prefirió retirarse a seguir esperando que One le diera pelea, porque todavía tiene contrato con One, y es un año que no pelea y no tienen para cuándo darle pelea. Diamantes, independientemente de cómo terminó su pelea, ¿te gustó el desempeño de Wadman? Es la mejor pelea que ha dado en mucho tiempo. Creo que después de su derrota, su lesión y su edad, me pareció un buen desempeño. Sí fue bueno. José Zavala, el equipo de entrenamiento Top Fighter que hacen los Torres en León es muy bueno, todo el equipo en general. Cristian es, yo creo, que lo mejor que tiene del equipo. A su prima le ha ido más o menos bien, más de pronto más o menos mal. Tiene poquitas peleas, Carla. Pero Christian yo creo que es el mejor peleador que tienen. Y me sorprende. Voy a buscar al Sensei y voy a buscar a Christian. Me sorprendió mucho que Christian no se quedara en el programa. No sé si lo que vieron, que puede ser una razón, Christian es chiquito para mosca. Christian es chavito también, está joven. Christian necesita lo que hizo hacer Alessandro. Alessandro se metió al gimnasio durísimo y subió mucho de peso. Alessandro, cuando peleaba aquí y estaba peleando en Lux y eso... denme un segundo. Alessandro, cuando peleaba aquí, él, y lo platicamos varias veces con Diego y con él, e incluso hubo un momento donde los íbamos a intentar enlazar con la gente de One Championship, porque teníamos contacto por medio de Yatmiko Waluyo, con Matt Hume. Alessandro podía haber dado 115 en ese entonces, cuando todavía se cortaba normal en One para pelear en paja, y después cuando se cortaba normal el 125 hidratado. Ya después subió de talla Alessandro, y hoy, aunque es bajillo incluso es bajillo un poquito para 125, es un 125. Christian es un 115, es un peleador chiquillo. Entonces no sé si eso le ha hecho ahí un poquito algo de... Ah, está chiquito para nosotros. Puede ser. Puede ser. Últimas preguntas, amigos. Nos quedan 8 minutos. Diamantes, ¿crees que la segunda pelea que tuvo Holloway contra Poirier en 155 es un ejemplo de lo que puede pasar con Gaethje? No, venía de estar lastimado Max, la topó en corto aviso. Ahorita te digo quién es el original. La tomó en corto aviso, él ha tomado 2 peleas en corto aviso en 55, porque iba a tomar la de campeonato, recuerdan, contra Khabib, que acabó siendo a la quinta. Y lo bajaron porque no iba a dar el peso, porque el corte estaba muy macizo, porque fue muy encima. Era Nate. Iba a ser Nate. Y luego la de Dustin. Cuando tomó Dustin por el interino. No era Nate, no era Nate, era alguien más. Cuando tomó esa, la de 236, venía de lesión. Es abril de 2019. ¿Cuándo fue la última pelea de Max antes de eso? Había peleado en diciembre y se había lastimado con Brian y lo operaron casi luego. Y venía un poquito de lesión, y venía un poquito lastimado, y venía fuera de forma, y no está entrenando todo. Fue una pelea donde tenía muchas cosas en contra Max. honestamente. ¿Ya viste Godzilla contra Kong? Sí, sí, viste, ¿te la gustó? No he podido ver porque la verdad estamos, los que sepan o que no sepan, estamos, trabajando en Bein Sports y estamos haciendo Libertadores y Sudamericana. Entonces, pues me han tocado partidos de Alianza, de Libertadores y de todo, todos los días. Mañana me toca otra vez, entonces no he podido ver. Justamente está conectado Paul Rodríguez. Paula, dime tú, no me acuerdo dónde eres, si eres de Alianza de Lima o qué, porque me tocó la semana pasada el Alianza Lima Fluminense. Ahí en Bein Sports estoy narrando en inglés para Estados Unidos. O sea, se hacen desde aquí de México. Y ganó Fluminense hoy a Colo Colo. Entonces estamos haciendo Libertadores. A mí en realidad por lo que me terminan contratando es porque necesitaban gente para Libertadores y Sudamericana. Entonces pues la verdad es que no he tenido tiempo de mucho. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Pichulman, ¿qué futuro le ves a Walter Walker después de su bote en UFC el sábado? El hermano de Johnny tuvo su primera derrota profesional. Él iba a debutar desde el año pasado y se bajó él. Pero contra Jake Collier, la opción a Lucas Breshki. No la vi, la tengo que volver a ver, pero es peso completo, es un volado. La verdad es un volado. José Zabarallano, estás en Facebook. Finalmente se puede arreglar todo. Finalmente, y hoy hicimos la prueba y hoy jaló. Y voy a estar haciendo el chat en los dos. Y pues Facebook que suba lo que sea. No, pero ya está jalando ahí. Y solo voy a estar haciendo los chats. No voy a estar haciendo nada más. Algo más, muchachos. O ya nos vamos a ver los picks. Picks de UFC 300. ¿Me quieren los picks de Power Slap 7? A ver, ¿por qué no están todos aquí? Bueno. ¿Cómo está de momios Diego, por cierto? Diego es el favorito. Por poquito, pero Diego es el favorito. Figueredo, Cody Garbrandt. Figueredo, Bobby Green, Jim Miller, Jessica Andrade, Marina Rodríguez. Ay, Dios. Ay, Dios. Jessica Andrade, yo creo, no sé. Jalen Turner contra Renato Moicano. Soy Yusuf, Diego López, hasta la pregunta ofende. Holly Holm, Kayla Harrison. Si da el peso Kayla. Calvin Kattar, Aljamain Sterling. Calvin Kattar. ¿Quién está de favorito? Aljo. Yo creo que Calvin Kattar. Jiří Procházka, Alexander Rakic. Jiří Procházka fácil y dominante. Bo Nickel, Cody Brundage. Tiene que ser Bo Nickel. Me imagino que es el favorito. Sí, bueno, es el favorito más grande de toda la cartelera, menos 2000. Bo Nickel. Charles Oliveira, Arman Sarukian. Me imagino que Arman es el favorito y por bastante. Esta es una casa de Dubronx. Y como una casa de Dubronx, que gane Charles Oliveira. Justin Gaethje, Max Holloway. Esta es una casa de Jerome Max Holloway. Que gane Jerome Max Holloway, creo que gana Gaethje. Zhang Weili, Zhang Xunan, creo que gana Zhang Weili bien. Y Alex Pereira, Jamal Hill. Espero que gane Alex Pereira por nocaut. Diamandis, ¿te gusta el diseño de los nuevos shorts de UFC? Lo dije al principio, los 4 personalizados que hicieron están muy bonitos todos. Alejandro, ya platicamos por acá de esto y ya casi nos vamos. Gaethje Holloway es la que más espero. El buen Buda, a ver, mira Buda lo que encontré. Si todavía sigue conectado, y no pregunto y se fue. Un cubito de micrófono. De lo que despreciaron muchos. El UFC Network. El Buda Moreno, que ya es director de cine. Y ya no nos habla porque es director de cine. Él trabajaba en Televisa. No sé si todavía trabaja en Televisa o no. y era parte de ese buen equipo con Hugo, con Eric, con el Franz, de UFC Network, de los que hacían programas, con Rafa, con Novato. Y ellos fueron los que, si se acuerdan del round 0 que hicimos Carlos, Cristian y yo, pues ellos fueron los que como medio lo diseñaron y lo propusieron, etcétera, etcétera, y lo hicieron realidad. Los poquitos programas que pudimos hacer fue gracias a ellos. Tu opinión del arreglo que tuvieron los peleadores con el UFC fuera de la corte. No ha pasado todavía, va a pasar. Hay que esperar que pase para ver realmente si hay algo nuevo o no. Todo apunta a que ha sido lo mismo, como le dije hace un par de semanas, pero estaban haciendo YouTube. Como cuando pasa un peleador que dice: voy a pelear con todos, para que todos tengan dinero, para que a todos les vaya bien. En el momento en el que les abren la cartera dicen: se acabó. Les abrieron la cartera y dijeron: se acabó. Están jodidos los peleadores. Y si ellos no están interesados en hacer un sindicato, si ellos siguen pensando que la pelea individual y el cortar a los demás peleadores y decir: yo lo hago por menos, o yo sí lo hago, yo sí tomo una pelea en corto aviso, ¿verdad?, en lugar de unirse, es lo que les va a ayudar. Al chile, que lo hagan. No es lo que les va a ayudar. Y nos van a seguir jodiendo. Pero pues que hagan lo que quieran. Y a mí es muy claro que no les importa. Me va a dejar de importar a mí también. Dejé, corazoncito, mi boda. Buen abrazo. Ya, si no tienen más, con esto nos vamos. José Zavala, yo fui a ver Godzilla y Kong la semana pasada. Y al chile sí está buena. Muy divertida. Pues ahí está. Al chile está muy buena. Muy divertida. Puede ser que hagamos un chatcito rápido en la mañana el viernes, pero tengo chamba también el viernes, entonces no sé, porque tengo un partido de la Liga 1, Mets contra Lens, pero una vez hacemos un chatcito ahí en lo que está el pesaje o algo, para que platiquemos y veamos si doña Keila Harris da el peso. Si no, de aquí ya nos vamos. Mil gracias a todos. Si están en Facebook, pues alguien lo compartió, lo pueden compartir, le pueden dar like, no es que me interese mucho, pero lo vamos a ir mandando por los dos lugares. Y a los que están en YouTube, se les agradece mucho si le dan like al video. Se suscriben porque así los deja preguntar y se activan las notificaciones para que les avise de todo. Me pongo en orden hoy y hacemos un chat más antes de UFC 300 para platicar de la cartelera y de todo eso. Jay, ¿has visto Glory Kickboxing? Muchas veces durante los años, pero hace muchos años que no lo veo. Yo lo publicaré en mi página de Instagram. Síganme en Instagram, @rodelcampo_. Mi primera acreditación de UFC fue hace 12 años, entonces... tenemos un ratito en estas andadas, aunque unos piensan que es de improvisados. ¿Qué pasó con el famoso sindicato que habían hecho hace algunos años peleadores de UFC como Cabo Cerrón, TJ Dillashaw, etcétera? Nunca hicieron ningún sindicato, amenazaron con hacerlo uno, les dieron dinero, los intimidó el UFC y se bajaron. Saludos al buen Marcos Hernández desde Menifee, California. ¡Vámonos! Gracias a todos, gracias por estar aquí. Cuídense mucho.